El último abrazo que tuve con Memo fue el 31 ya a las 11 de la noche más o menos, cuando nos dimos el abrazo fraternal que siempre nos dábamos cada vez que nos veíamos, porque él me tenía mucho cariño, yo a él, muchas enseñanzas, muchas anécdotas, muchas tarimas en los 16 años, en los 15 años que tuve con Lavillos, que estoy con Lavillos, y de verdad muy triste porque en el momento en que nos dan la noticia como a las 2 de la mañana, increíble, ¿no? Yo no salía del asombro porque hablé tanto con él, con su esposa, la señora Alicia, estuvimos juntos ahí. Y de verdad que es algo increíble, una pérdida irreparable para la música, para Venezuela y para toda aquella persona que compartimos tarima con él, que lo conocimos. Y Venezuela, triste, de luto, naturalmente por recibir el año de esta manera. Es algo que no cabe en el alma de nosotros los venezolanos que conocimos a Memo Morales. Ese es uno de los mejores cantantes que ha tenido Venezuela, mejores cantantes populares. Además, me inmortalizó a mí con mi canción, pues. Yo pienso que Venezuela pierde una de las mejores voces de todos los tiempos, porque impactó en todos los órdenes de la música popular. Él estaba en la casa y estaba inquieto. Bueno, pero cuando iba a baile, cuando salimos a cantar, cuando entonces, claro, había también esa cosa de la inquietud de estar cantando como siempre, pues. Él era el show, o sea, definitivamente la gente lo veía, lo recordaba a él. No, yo pienso que no tengo nada planeado. Si viene un disco en vivo que grabamos ahorita en Teatrex, un video en vivo que lo tenemos, estamos preparándolo y creo que va a salir prontamente. Quiero aprovechar la oportunidad de los micrófonos que me ofrecen para agradecer en nombre de mi mamá, de mis hermanos, de toda la familia, todos esos gestos hermosos y esas palabras que han tenido para... Claro, era mi papá, pero era una persona muy querida por todos ustedes y quiero agradecerles enormemente todas esas palabras de cariño. Decirles que él se fue como quería irse, cantando, haciendo lo que le gustaba. Sus últimas horas fueron fantásticas al lado de su familia. Él recibió el año en la Hermandad Gallega. Antes de subirse a la tarima le dio un beso a mi mamá. Y mi hermana y yo estaba flanqueada por sus dos hijas. Murió feliz de poder entregar su vida. Tenía 79 años, estaba perfectamente de salud. Yo creo que él era tan hermoso y tan consentido por Dios que Dios le concedió su deseo de irse como él quería irse, como el gran gitano maracucho, cantando y de una sola vez, como decía él. La,